Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín, un espacio para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Hoy elegimos un tema que tiene que ver directamente con la movilidad, sobre todo en este sector del poblado de la Comuna 14, porque vamos a hablar de obras de valorización, pero en especial de una que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos que padecen a diario, los trancones de los balsos, de la inferior, etc. Vamos a hablar de esta obra de la transversal con la Loma de los Balsos. Tenemos invitados que son especialistas en este tema esta noche. Les recuerdo que nuestras redes sociales en Twitter son @puntodegirotm y @telemedellín. Allí también ustedes pueden expresar lo que piensan de este tema, sus denuncias o hacer preguntas o acompañarnos simplemente en el transcurso de este programa. Vamos a presentarles entonces a mis invitados de esta noche. Comenzamos por las mujeres. Perdón, ella es la Luz Marina López, secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Buenas noches, secretaria. Muy buenas noches, Diana, muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, también está con nosotros el señor César Augusto Giraldo, director del Fondo de Valorización de Medellín. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Diana, muchas gracias a ti y saludos a la ingeniera Luz Marina, a Pedro Juan y al ingeniero Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted se anticipó presentando al señor Ignacio Arbeláez, él es ingeniero civil, pero además representante de la Junta de Propietarios del Poblado para Obras de Valorización. Bienvenido, don Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a todos los de la mesa. Y Pedro Juan Arango, también es presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 14 del Poblado. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Buenas noches a todos los compañeros y a los televidentes. Bueno, vamos a comenzar, secretaria, con un panorama para muchos. No es un secreto que esta obra es de las más retrasadas, alguna de las más caóticas, la que ha generado mayor polémica también en la ciudad, porque es una obra que comenzó desde 2014, que tenía una promesa de entrega para el año 2015, aproximadamente en el mes de septiembre. Pues estamos en septiembre de 2016 y nada de esto ha sucedido. ¿Qué pasó con este punto, con esta obra? A ver, en esta obra hemos encontrado bastantes inconvenientes. Desde la administración pasada empezaron, tuvimos muchos inconvenientes con el primer contratista. Para hacer un recuento, el contratista inicial, una empresa bogotana, tuvo bastantes dificultades, tuvo atrasos en la obra y en septiembre de 2015 se dio el contrato a un contratista que había ejecutado el intercambio de la transversal superior con la misma Loma de los Balsos. Entonces este contratista recibió la obra, tuvo un cambio completamente de imagen en la obra, nos ayudó bastante y ya más o menos en febrero de este año volvimos a tener otros inconvenientes también ya dentro de la misma obra. Ya estábamos pues prácticamente a punto de entregar la obra cuando tuvimos una falla en una de las pantallas. Esto nos llevó a que tuvimos que suspender la obra. Fonvalmed contrató un estudio con la Universidad de Medellín, el cual nos identificó unas falencias. Y fuera de eso, nos solicita que hagamos también otros estudios adicionales para poder definir claramente qué es lo que nos está ocurriendo en esta obra. Por eso es que en este momento Fonvalmed también hizo otro contrato interadministrativo con la EDU para ya hacerle el ajuste al estudio que nos hizo la Universidad de Medellín, hacer los estudios que nos quedaron faltando y determinar cómo vamos a reparar esta obra. Señor Ignacio, usted es ingeniero. Sí. ¿Usted cree que esta obra estuvo mal planeada desde el comienzo? Bueno, en esta obra pasó todo lo que no debe pasar en una obra de ingeniería. Una coincidencia de una cantidad de falencias y de debilidades, empezando por el estudio de suelos. El estudio de suelos en la zona del poblado tienen que ser muy precisos, dado el terreno tan malo que es el poblado. Un estudio mal hecho origina un diseño mentiroso, porque el diseñador se apoya en las recomendaciones que hace el estudio de suelo. Entonces colocaron unas pantallas que no deberían ir en ese sitio. O sea que el diseño también estuvo deficiente en que no fue el apropiado. Casualmente en las próximas obras no se van a emplear ese sistema que se empleó ahí, porque no funcionó en ese tipo de suelos. También el contratista, como lo Marina lo conoció, nosotros como junta íbamos allá desde el principio y veíamos la cantidad de errores, de atrasos, de
debilidades, el equipo no era el apropiado y el equipo, según el contratista, era apropiado para el estudio de suelos. Pero como el estudio de suelos no decía toda la verdad, hubo muchos inconvenientes con esa máquina. O sea que pasaron todas las cosas que no deben suceder. Y lo último, cuando se logró bregar a poner unos tensores, yo le digo a la gente que visita la carretera, por ejemplo, de Primavera a Magá, que todos los taludes tienen tensores y se ven protegidos. Eso mismo iba a ser acá. Pero los tensores que están puestos allá en Amagá son tensores que están en suelos residuales que resisten precisamente la tensión. Y este suelo era un derrumbe. Entonces pusieron los primeros tensores que se requerían 14 toneladas y cuando llegaban a 6 ya no soportaban. O sea que desde ahí no funcionó esa solución. El último contratista, Hisaico, intentó más profundidad en los gaviones, en los tensores. Aumentó el número de tensores y no fue suficiente. Y en ese momento el suelo empujó el muro y ahí sí fue el susto de todos. Porque cuando una obra está en construcción y falla, pues no se puede entregar a la ciudadanía. La gente por ahí no pasaría nunca. Y ahora es más grave porque la Universidad de Medellín, que en mi concepto no era como la apropiada, porque es una universidad que no debe ser consultora de ingeniería, sino más bien como una asesora. Porque es que hay firmas de ingeniería mucho mejores que pudieran haber solucionado. Y entonces él encontró que no había estudios de sismicidad en una zona de alta sismicidad en Medellín. Entonces yo digo que ahí pasó todo lo que no debe pasar en una obra de esa magnitud. Bueno, director César, ¿quién responde por estas obras? La ciudadanía, digamos, que está molesta, hay denuncias en redes sociales, en los medios de comunicación, porque se pagó por esta obra o se está todavía pagando. ¿Cuánto se estimó que iba a costar este intercambio de los balsos con la inferior? ¿En cuánto va? ¿Cuántos han sido esos sobrecostos y quién los va a asumir? Bueno, nosotros inicialmente en la obra tenemos en cuenta varios factores. Un tema es la gestión predial, otro tema es el contrato en sí y otro tema es ya lo que se vino con todas estas dificultades que hemos tenido, los estudios que hemos tenido que hacer y los convenios con la EDU. En relación al contrato, nosotros el contrato hicimos un convenio, el contrato se hace con un convenio con la Secretaría de Infraestructura. Yo debo aclarar que cuando llegó el alcalde Federico Gutiérrez, lo primero que se preguntó es por qué el Fondo de Valorización de Medellín contrató directamente varias obras cuando él lo concibió como concejal y como presidente del consejo, él lo concibió simplemente como un fondo financiero y de alguna manera de la mano de la doctora Luz Marina como secretaria de infraestructura estamos tratando de volver a esa figura original donde el fondo solamente administra los recursos de valorización, se los entrega a la Secretaría de Infraestructura que es la entidad que es la llamada a hacer las obras y ya ellos con toda su experiencia y su experticia las ejecutan. Esta obra se ejecutó a través de la Secretaría de Infraestructura. Lo que yo les puedo decir es que el alcalde nos ha sido franco y nos ha dicho esa no hay más valorización en estos 4 años y en todo caso esa obra no va a generar nuevos derrames de valorización, ¿cierto? O el proyecto los absorbe o ya se definirá que finalmente dónde van a salir los recursos de los sobrecostos que se generan. Ya en relación a la obra y los costos, la doctora Luz Marina tiene más el informe detallado desde el punto de vista de la ingeniería y también ella nos podrá decir qué pasa en este caso con todos los contratistas, con los diseñadores que intervinieron en el tema. Bueno, antes de que la secretaria me dé esas cifras, quería preguntarle a Pedro Juan cuál ha sido la denuncia por parte pues de la Junta Administradora, qué se ha hecho, digamos, como protesta ante esta obra que no se ha ejecutado y que no se ha entregado a la comunidad. Bueno, yo primero les explico a los televidentes de qué se trata la Junta Administradora Local, si me permiten, porque mucha gente no lo conoce. Es una corporación pública integrada por 7 ediles, yo soy el presidente en este caso, y para el periodo de 2016 a 2019 nosotros representamos los intereses de la comunidad, en este caso del poblado, y desde ahí somos puente entre la comunidad y las organizaciones de la comuna y la administración municipal. Entonces hemos llevado todo tipo de manifestaciones, de quejas, de reclamos a César y a la secretaria.
Todo hay que decirlo, esta administración ha estado muy dispuesta a escuchar inquietudes, reclamos, quejas. Ellos mismos se han reunido no solo con las juntas administradoras locales, sino con la diferente comunidad. Ha habido participación mayoritaria en el poblado. Han habido reuniones de 100 personas, de 80 personas, que en el poblado es muy importante y es porque la gente le preocupa. Nosotros hemos ayudado pues a convocar a estas reuniones y les hemos pasado pues las inquietudes tanto a César como a Luz Marina. ¿Cuáles son las dos preocupaciones de la comunidad? Primero, como tú lo venías diciendo desde el principio, la comunidad le parece inconcebible pues que pagaron directamente unas obras que no salieron por recurso público, sino que se pagaron directamente, única y exclusivamente, para que se realizaran estas obras, y estas obras han tenido grandes problemas. Vemos que una quedó mal realizada, vemos que otra todavía no se ha concluido, y esta pues tiene ya un retraso de más de un año y un sobrecosto altísimo. La otra preocupación va por las obras restantes. Todavía faltan en San Lucas, faltan en Los Parra, faltan en Los González, faltan varias obras, y la comunidad ya está preocupada porque cree que estas obras van a resultar igualmente como resultó esta. Claro que sí, miedo de que pueda suceder lo mismo. Secretaria, esta obra se había estimado que costaba 9.000 millones de pesos. Con las interventorías, con los nuevos contratistas, con todos los estudios y lo nuevo que hay que hacerle, ¿cree que en cuánto va a terminar el valor de esta obra? A ver, pues el balance que tenemos en este momento es que a los dos primeros contratistas tenemos más o menos una ejecución de 14.000 millones de pesos. La interventoría de estos dos contratistas tenemos un valor de 1.500 millones de pesos. Y el convenio que tiene en este momento Fonvalmed con la EDU son 2.700 millones de pesos. Entonces, más o menos estamos llegando a unos 19.000 millones de pesos. Pero yo quería también resaltar una cosa. El Fondo de Valorización se creó para hacer un convenio de varias obras. O sea, esto es un conjunto de 23 obras, de las cuales ya tenemos 13 obras terminadas. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos en las tres que, digamos, más impacto nos han causado, pero también tenemos otras obras que no han sido, digamos, de tanta envergadura y que le han dado movilidad al poblado. Lo que pasa es que como ya las hemos ido usando, ya se nos volvieron también como parte del paisaje. Pero este proyecto es un proyecto, como les decía, son 23 obras, de las cuales ya tenemos 13 terminadas, tenemos 6 en ejecución en este momento y nos faltan por licitar 4. Las obras finalizadas tuvieron un costo aproximadamente de 74.000 millones de pesos, que ya tenemos, pues ya vemos que están funcionando 74.000 millones de pesos. Las obras que tenemos en ejecución aproximadamente valen 86.000 millones de pesos y todavía nos faltan por contratar obras por 161.000 millones de pesos. Entonces tenemos que mirar, esto es como todo un paquete, como un programa global para poder sacar adelante todo esto. No nos podemos como concentrar, es que estos fueron los tres puntos malos. Y eso es como todo lo malo. Yo estoy muy de acuerdo con el ingeniero Ignacio Arbeláez de que los proyectos, que los dos deprimidos que nos faltan por construir, son un sistema totalmente distinto. Es un sistema que nosotros los ingenieros llamamos de pilas. No son estas pantallas, digamos, que no son el pan nuestro de cada día aquí en Medellín. Puede que en otras ciudades de Colombia sean las más prácticas para trabajarlo, pero aquí yo creo que nosotros, yo creo que el ingeniero Ignacio me puede corroborar de que nosotros somos más dados a trabajar en las pilas, y a mí cuando me dijeron los otros dos proyectos van en pilas, yo dije, ay, bueno, siquiera, porque esto sí lo sabemos trabajar bien nosotros, y las pilas se comportan mejor en los terrenos que tenemos en el poblado. Pues de hecho, prácticamente pienso yo que por ahí el 85-90% de los edificios del poblado están hechos en pilas, entonces ya es un sistema mucho más confiable para lo que nosotros los ingenieros de acá manejamos. Pero ¿por qué no se pensó así desde el comienzo? Es decir, muchos, digamos, no tenemos la parte de construcción tan técnica como ustedes la manejan, porque, digamos, que en el lenguaje común muchos decimos, ¿no era más fácil hacer un puente que hacer un deprimido? ¿Se refiere a eso? Yo creo que de pronto eso va mucho también de la mano de la valorización. Cuando tú tienes un puente, no le cobras valorización a los vecinos cercanos al puente. Así es.
Entonces, de pronto, ¿qué se trató también en estas obras? No por no cobrarle a la gente, sino porque es que el impacto de un deprimido en el impacto visual, en el impacto urbanístico, no es tan duro como es el impacto de un puente. Y fuera de eso, pues estos se hicieron unos contratos de diseños donde, digamos, el diseñador era autónomo para definir esto es lo que yo propongo que hagan. Esos diseños también tenían unas interventorías, también tenían unas supervisiones. Entonces, tampoco es que digamos que fueron cosas que estuvieron como tiradas ahí como quisieron diseñar. Mira que las otras 13 obras que hemos ejecutado, las otras 10 obras que hemos ejecutado han estado bien hechas, no hemos tenido inconvenientes. Lo que pasa es que estas han sido de mayor envergadura y yo pienso que el punto de inferior con Balsos, si hablamos con los contratistas que han hecho edificios también alrededor, también han tenido muchos inconvenientes en la zona. Ese es un punto que es de verdad un punto muy crítico. Yo creo que una de las falencias que de pronto tuvo el estudio de suelos fue que no, en ese momento no encontraron el agua tan impresionante que sale ahí. Es que uno se queda asustado de la cantidad de agua que sale en este sitio. Eso no se ve reflejado en el estudio de suelos. Entonces ahí es también donde uno entra, ¿qué pasó? Uno se sienta con el diseñador y el diseñador dice, no, es que cuando yo hice el estudio de suelos no encontramos esa cantidad de agua que hay tan impresionante. Ya nosotros al interior de la Secretaría estamos adelantando pues todos los estudios y vamos a replicar también todos estos sobrecostos que vamos a tener en la obra, se los vamos a replicar a los culpables. Si los estamos buscando, no es un proceso de que digamos de hoy a mañana ya sabemos qué fue lo que pasó, a quién le vamos a imputar, a quién le vamos a cobrar. Eso es un proceso largo. Ya le tenemos también reportado a la Contraloría todo lo que está ocurriendo en esta zona y esperamos que ellos nos acompañen y poderle entregar a la comunidad unos resultados. Vea, esto fue lo que nosotros encontramos y estos fueron los recursos que le recuperamos. Mira, quiero complementar algo de cuando le hice la pregunta de por qué se escogió eso. Si recordamos, la transversal inferior subía hasta los Balsos y después bajaba. Ahí había como una curva vertical que llamaban los ingenieros. Entonces era obvio que trazando una línea aquí abajo, cortando, se unían los dos. No había que subir al puente, sino antes cortar y quedaba recto. Eso era lógico. Lo que pasa es que esos estudios de suelos tienen que ampliarse a estudios geológicos y de inestabilidad. Esa forma de la tierra ahí pudo haber sido un derrumbe antiguo, porque los derrumbes se cuelgan y quedan formando esas, digamos, curvas. Entonces ahí es donde yo digo que el estudio de suelos en ese sitio tuvo que haber sido muy completo, inclusive estudiando la cantidad de agua, haciendo pozos para medir qué cantidad de agua pasa ahí, porque siendo un derrumbe la permeabilidad es muy alta, entonces el agua corre muy fácil. Pero entonces dicen ustedes que, digamos que no el culpable, pero el responsable de que esto haya sucedido es más el suelo que la propia ingeniería. La ingeniería, todos obraron de buena fe, digo yo. Pero está pasando ahora, en los últimos años, no me explico, y en la sociedad antioqueña de ingenieros hemos visto desde el caso de Space y muchos otros edificios que nos estamos volviendo muy superficiales. Yo trabajé en Integral 38 años, ya estoy jubilado, trabajé desde los años 60 y yo recuerdo los planos de ingeniería que había en ese entonces, la dedicación y por eso se fundó Integral y esa fue su primera grande y hacían planos hasta el último detalle. Le digo que el metro tiene 13.000 planos y tiene una pieza con todos los planos clasificados para entrar hasta el mínimo detalle, eran planos alemanes. Entonces nosotros nos acostumbramos a que eran planos completos y estaban todos los detalles y encontraba uno alternativas. Ahora yo me quedo asustado con los planos. Digo, dos planitos para eso. Nos estamos volviendo muy superficiales en la ingeniería. Que eso representa costos. Uno contratar con una firma que le haga unos diseños bien vale mucho más que hacerla con una persona. Yo tengo ejemplos
y me opuse a que la Universidad Nacional se convirtiera en diseñadores de carreteras, porque estaban diseñando muy mal las carreteras, cuando habían empresas que sabían de diseño de carreteras y tenían las normas precisas y todo. Entonces uno dice que la ingeniería se está, digamos, superficialmente muy competente. Yo me atrevo a decir, y he tenido en mi junta, de que las interventorías se están volviendo casi que de oficinas de garaje, como le dicen. Yo un día tuve un encuentro con una niña y me encontré la interventora ahí, y muy jovencita, hasta muy bonita. Y le pregunté yo, estaba diciendo unas cosas que no eran. Y le pregunté, ¿y usted cuándo terminó? No, terminó este año. Entonces, ¿cómo después de no ser interventor 20 o 30 años, ella iba a tener la capacidad de darse cuenta de esos errores, sino que hace una asistencia? Mide la obra para autorizar el pago, ve que la roba, pero no tiene la capacidad de hacer cuenta de un análisis, de decir, para esa obra que hay problema. Uh-huh. Netamente administrativo. Entonces, ese es un problema, no es que sea la ingeniería, porque la ingeniería ahora tiene muchas ayudas, pero nos estamos confiando en esas ayudas. Y ya. No hay una crítica a todas las cosas, a todas las obras. Yo veía ahora que va a empezar en ese reinicio dos grandes contratistas, con concreto, que es la firma que ha hecho contratos por todo Colombia y por todo Sudamérica, y yo trabajé con ellos en el metro, y fueron los que hicieron los puentes del metro sobre el río Medellín, y hay que ver la capacidad. Y lo mismo a Integral. Integral tiene 60 años ya con la experiencia. Entonces, yo viendo ese reinicio con ellos, pienso yo que ese muerto que está ahí, le van a poner dos médicos muy buenos. Y estoy seguro que esos dos médicos vamos a levantar el muerto. Qué bueno. Vamos a tener que hacer todo el esfuerzo para que ellos analicen y puedan reforzar la idea que tenemos para sacar adelante eso. Pero yo estoy seguro de que le pusimos dos buenos médicos a ese muerto. Vamos a revivir. Bueno, ese Dios quiera que sí. Argumento. Señor Ignacio, ya regresamos, hacemos una pausa y volvemos a Punto de Giro para seguir hablando de esta obra de valorización que está concentrada entre los balsos y la transversal inferior. Ya nos vemos en unos minutos. Regresamos a Punto de Giro. Esta noche estamos hablando de la obra de valorización que está concentrada entre los balsos y la transversal inferior. Una obra que se ha aplazado por muchos meses y hoy estamos discutiendo a qué se debió. Quiero preguntarle a César, director del Fondo de Valorización, ¿qué pasó entonces con esta primera inversión de estos 9 mil millones de pesos? Como decimos, en la ciudad, ¿la platica se perdió? No, mira, con la doctora Luz Marina, a quien yo le agradezco mucho porque hemos logrado coordinar muy bien, y el éxito de un proyecto de valorización es lograr una buena coordinación entre los distintos estamentos del municipio. Estamos iniciando todos los procesos jurídicos, ella es la que los lidera porque es la Secretaría de Infraestructura, para generar los incumplimientos y tratar de recuperar el dinero que se ha perdido ahí. ¿Hay alguna forma de que este dinero retorne? Sí, por supuesto, se inician procesos jurídicos. Se llaman a las aseguradoras para que mirar si vía pólizas, en caso de que el contratista no responda, ellos respondan. Y la idea que nosotros tenemos es que parte de ese dinero lo podamos recuperar para bien de la ciudad. De todas maneras, estas obras se construyen con unos recursos de destinación específica que nos entrega la comunidad, y nosotros, como Secretaría de Infraestructura, como Alcaldía, como Fondo de Valorización, tenemos que esmerarnos jurídicamente porque todo quede bien estructurado. Esa ha sido una de las razones por las cuales de pronto los tiempos de respuesta nuestros no han sido inmediatos, porque hemos tenido que estructurar muy bien los procesos de tal manera que las responsabilidades jurídicas queden medianamente claras y poder iniciar los procesos de reclamación. La doctora Luz Marina en eso ha sido muy diligente y ha liderado este proceso y nosotros la hemos venido acompañando. Bueno, hay una queja constante también de la comunidad, Pedro Juan, y es que ustedes han denunciado que los contratistas no han sido los ideales, han cuestionado mucho todos esos contratistas que han llegado a esta obra. Sí, así es. Nos preguntamos sobre la experiencia y la experticia de estos contratistas, tanto los que hicieron los diseños, los primeros, el primer contratista, luego el segundo,
qué tanta experiencia, si había hablado de que el primero o el segundo contratista ya había tenido problemas en otra obra, también en la administración de, en el municipio de Medellín. Esto fue denunciado por el concejal Bernardo Alejandro. Entonces, ¿qué tipo de empresas o de firmas se está contratando para estas obras tan importantes? La comunidad se ha preguntado eso. Y sobre lo que decía César, quería resaltar esto. Es importante que una vez, incluso cuando se entregue la obra, se busquen estos responsables, porque si bien la ciudadanía responde cuando debe responder ante la administración y ante sus obligaciones, también se debe encontrar quién fue, si el funcionario o la empresa responsable de todos estos sucesos en términos financieros, en términos o de diseño, de presupuesto, pero que se sepa quién fue con su debida sanción y si es necesaria una acción de reposición. Uh-huh. Secretaria, ¿por qué se falló tanto en la elección de los contratistas? ¿Tiene que ver esto con ese sistema de contratación? A ver, lo que pasa es que nosotros nos acogemos a la contratación estatal, no porque queramos, sino por obligación. Entonces, estamos en este momento regidos por las normas que nos dé Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente es el órgano de ente nacional donde todas las centralidades del gobierno, todos reportamos ahí las obras que vamos a contratar. Entonces, todos los contratistas también de toda Colombia pueden venir y mirar cuáles son las obras que está sacando a contratar Medellín. Muchas veces los contratistas no vienen y ven cómo es la ciudad de nosotros. O sea, de pronto no tienen en cuenta las montañas, la dificultad que hay para entrar a ciertas comunas, que las vías son estrechas, que las pendientes son altas. Entonces piensan que trabajar aquí es igual que trabajar en Bogotá, trabajar en la costa, trabajar en cualquier otro sitio. Entonces, cuando ya ellos vienen, se ganan las licitaciones, porque muchas veces incluso son mandadas por correo que lleguen aquí y se vienen a dar cuenta de que se ganaron la obra, es cuando ya se les va a adjudicar. ¿Por qué? Porque uno llega y pone unas reglas de contratación. Entonces, sí, que haya hecho tantos metros de puentes, que haya hecho tantos metros de soterrado, que haya instalado tantos kilómetros de tubería. Y uno va a ver, y sí, muchos otros contratistas de Colombia en otros contratos pueden cumplir esa experiencia, pero no en las condiciones que podemos tener acá en Medellín. Así como seguramente con Concreto y muchas otras de las empresas que nosotros decimos es que son muy buenos, puede que ellos vayan a otras ciudades y tengan inconvenientes. Pero yo pienso que es muy importante que cuando los contratistas se presentan, vengan y conozcan y miren y hagan el recorrido y calculen y cuánto me cuesta. Es que puede que no cobre lo mismo un volquetero aquí en Medellín que lo que cuesta un volquete, que lo que cuesta un viaje de volqueta en Bogotá. Entonces yo creo que a veces nos falta mucho estudio de los contratistas cuando van a presentar las ofertas. Fuera de eso, esto se nos está volviendo prácticamente una rifa. ¿Por qué? Entonces, para evitar de que sea el más barato, porque entonces cuando contratamos con el más barato, entonces no nos cumplen las calidades, tenemos problema. Y tampoco le podemos adjudicar al más caro, porque entonces no es una selección objetiva. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos volvemos de que según la tasa representativa del mercado caiga el día que se cierra la licitación, entonces se aplican un mundo de fórmulas. Entonces, el contratista que cumplió, le cayó el precio como en esa fórmula ahí más o menos cerrada, entonces ese fue el que se la ganó. Entonces mira, que en realidad no estamos haciendo una selección objetiva de los contratistas, sino que entre todos estos que cumplen, venga, casi que rifemos la obra. Entonces eso no es lo más sano, es lo que estamos aplicando y lo que nos lleva, digamos, la norma en este momento a seleccionar nuestro contratista, pero de todas maneras no es la manera más objetiva, pero en esas estamos y es algo bien, bien complicado. Bueno, hablemos de esta nueva etapa, dice el señor Ignacio, que este muerto lo vamos a revivir. Y por estos días el señor alcalde también anunció entonces que por fin va a empezar una tercera interventoría, que va a ser con Concreto el que va a estar respaldando este proyecto. ¿Qué sigue? ¿Qué tiene que hacer esta empresa? ¿Cuál es la solución? Concreto tiene que llegar allá y estudiar todo lo de seguridad, primero, para dar confianza de que
Están diciendo que ese puente se puede correr y caer con carros pasando por encima. Hasta allá creo que no llegamos. Pero él tiene que tratar cómo la parte de seguridad le dé confianza a la gente y seguir pasando por el puente. Él hará estudios para eso. Integral, con su experiencia que tiene, tiene que revisar el proceso constructivo que va a emplear con concreto y va a revisar los planos para ver si cumplen con las exigencias sismorresistentes, con la estabilidad, y él hará un estudio de eso para darle confianza. Eso está como en una etapa preoperativa que dura más o menos un mes. En este mes de octubre ellos están estudiando cómo enfrentar el problema en esos dos. Uno como interventor, que tiene las funciones de la parte técnica, y si hay que cambiar un diseño que fue presentado por la Universidad de Medellín, él lo revisará y lo hace con el visto bueno de Fonval. Eso quiero preguntarle, César, ¿quién va a hacer la veeduría en esta tercera etapa del proyecto y quién le hizo anteriormente que no vamos de nuevo a caer en el mismo error? Bueno, nosotros con la Secretaría de Infraestructura y de la mano de la EDU, precisamente por lo que dijo Luz Marina, para garantizar un mejor contratista, hicimos dos convenios, uno por 500 millones y otro por 2.200 millones. El primer convenio de 500 millones lo que hizo fue contratar tanto Integral EA con concreto para realizar unas actividades que la doctora Luz Marina puede explicar de manera técnica de mejor manera. Y con el otro convenio de 2.200 millones la idea es terminar de reparar las pantallas. También me devuelvo en ese contrato, en ese convenio de los 500 millones. Lo que se va a buscar también es, el alcalde nos dio la instrucción de que revisáramos absolutamente todo el puente, porque él no quería que más adelante de pronto se entregara una obra que tuviera dificultades después de ser usada. Entonces también por eso se puso esos recursos ahí. Y la doctora Luz Marina, de la mano de la EDU, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, tiene un régimen de contratación que, aunque garantiza el principio de selección objetiva, tiene más margen de maniobra para lograr que sea un buen contratista de buena reputación quien llegue. La doctora Luz Marina y el señor gerente de la EDU, el doctor Jaime Bermúdez, vienen haciendo todo un acompañamiento técnico para que tanto con concreto, que es la entidad que va a hacer todo el proceso constructivo, y lo que tú me preguntaste, Integral, que va a ser la empresa que haga la interventoría, realmente le entreguen una obra de calidad a la ciudad. Bueno, pero podemos estar tranquilos de que los recursos alcanzan y que no tenemos que meternos de nuevo la mano al bolsillo para Yo reitero, trabajos. El señor alcalde nos ha dicho no más valorización esos 4 años y así lo tenemos estipulado, y en todo caso nosotros en el Fonvalmed estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que los recursos alcancen y el proyecto tenga cierre financiero. Como decía la doctora Luz Marina, este es un proyecto de 23 obras, ya hay varias obras entregadas, 13. Tenemos 6 en ejecución y faltan 4 por licitar. La intención de nosotros es, nosotros hemos venido desarrollando una serie de estrategias financieras, mejorando la capacidad de negociación con los bancos para que nos ofrezcan mejores tasas de interés. Tomamos una decisión de cambiarnos de sede para ahorrarnos unos 600 millones de pesos en estos 3 años. Y estamos haciendo toda una cantidad de estrategias financieras que nos permitan que el proyecto absorba todos estos sobrecostos y que ni la ciudad, a través de fondos comunes, ni los ciudadanos a través de una derrama de valorización tengan que pagar esto. Insisto, el alcalde fue claro, no más valorización estos 4 años, y en todo caso este percance que se nos presentó no se le puede terminar cobrando a la ciudad ni a la comunidad del Poblado. Por tanto, esto, yo quiero ser enfático en esto y ser claro con la comunidad del Poblado, esto no va a generar un nuevo cobro de valorización. Pero Juan, presidente de la JAL del Poblado, ¿ustedes han pedido algo en contraprestación o como compensación por los daños y perjuicios, por este tiempo de espera, por los tacos a diario, por los dolores de cabeza? No se ha pedido nada. La comunidad ha dicho, pues, ya me ha manifestado a mí, por ejemplo, cosas como no seguir pagando hasta que se arregle una obra, pues, que está mal, hasta que está en la entreguen. Yo creo que eso, pues, jurídicamente no es posible. Y eso, pues, sería perjudicial para los mismos ciudadanos, porque se les cobra, pues, una mora. La idea, pues, no es reaccionar así, no es que vamos a dejar de pagar, ni los contribuyentes del Poblado, es que las próximas obras se cumplan con los plazos estipulados, que tanto el interventor se cerciore de eso y que
las firmas pues, que contratan, si contratan para 22 meses, que entreguen las obras en 22 meses. Y ojalá sin los problemas pues, que se ocasionaron, por ejemplo, en la de los balsos, con la red de EPM, las redes eléctricas, el tema de aguas residuales, que se haga un estudio pues, integral antes de comenzar la obra, porque esta obra no solamente tuvo esos problemas de ahora pues, del muro, sino que fueron varias uh-huh. cosas, varios sucesos. Un día amaneció una fuente ahí que no sabe, nadie supo de dónde apareció, otro día estaban corriendo unas aguas sucias, fueron varias cosas. Entonces, que todos los estudios se hagan de manera integral, que se le comunique a la ciudadanía como lo han venido haciendo, y ahí sí empezamos tal mes y terminamos tal mes y que se cumpla con eso. Con el plazo. Y con los presupuestos. Muy bien, hacemos de nuevo una pausa, ya regresamos en minutos a Punto de Giro para seguir hablando de este punto de valorización entre los balsos y la inferior. Ya nos vemos. Regresamos a Punto de Giro. Esta noche estamos hablando de la obra de valorización que tiene que ver con los balsos y la inferior. Y se pregunta y se cuestiona mucho al señor Ignacio acerca de las garantías que tienen en la actualidad las obras, cosa que no sucedía hace muchos años. Usted ya es un ingeniero jubilado, pero antes digamos que había un respaldo absoluto cuando había algún error de ingeniería en algún proyecto. Sí, nosotros estamos como junta de los propietarios, estamos muy preocupados porque las pólizas de garantía, o sea, las pólizas de estabilidad y las pólizas de cumplimiento deben garantizar todos estos problemas. Yo recuerdo cuando estaba en el aeropuerto que ese contratista tenía una póliza con De Lima, una firma muy poderosa que aseguraba a los contratistas. Y cada mes iba y hablaba conmigo y me preguntaba qué riesgos, cómo va la obra, qué dificultades hay. Como nosotros estamos amparando esa obra con plata, pues con las pólizas, queremos saber cómo va. Y si nosotros tenemos que intervenir, ellos intervienen. Y hay unos que hacen obras de ingeniería para que no les caiga la multa. Aquí no, yo no vi ninguna compañía aseguradora que vaya allá y que tengan el cubrimiento casi total de la obra para que no pase lo que este daño, que costó 3.000 millones. Pagué 3.000 millones, eso es lo que pero suceder. Yo leí con extrañeza la semana pasada que esa póliza no cubría daños a terceros. Yo leí eso y me quedé aterrado, y es un tema que vamos a hablar el jueves en la junta, porque como que no, o sea, que él hace un daño y no está cubierto por la póliza. Eso, y ese es el gran paquete que llamo responsabilidad. Todos tienen que ser responsables de las decisiones. Inclusive un ingeniero, si puede dar una orden mala dada, puede que le caigan al patrimonio por ese daño que puede causar una decisión mala. O sea que la responsabilidad en este país se está diluyendo. Y se ve en todas partes, desde el gobierno para abajo, personas que cometen grandes errores y salen y dicen, yo no, y ni renuncian ni nada. Y otras partes en Europa o en otros países culturales, falla y pum, al día siguiente renuncia. ¿Por qué? Porque están totalmente responsables de esa acción. Eso, estamos muy preocupados los propietarios, porque ese mayor aumento de las obras tiene que ser cubierta por quien garantizó esa póliza. Secretario, usted dice que la ingeniería es una profesión agradecida, que sin embargo cuando algo falla se debe a una acumulación de errores. Resulta que ha habido errores, no solamente en esta obra, sino en otras más, como la de la superior con el tesoro, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esa cadena de errores que están llevando a unas malas obras? A ver, yo creo que como decía ahorita el ingeniero Ignacio, estamos llegando a usar como de la ingeniería, llegando a puntos límites, a irnos con lo
por aquí, por el límite inferior. Y con, eso es muy cierto, cuando la ingeniería falla, no falla por una sola causa. O sea, aquí en inferior Convalso no vamos a decir, aquí solamente pasó esto, no, aquí seguramente vamos a encontrar una cantidad de que falló esto, no, incluso puede ser que no hicimos el acompañamiento que teníamos que hacer desde la Secretaría, que el diseñador pudo haber tenido algunas falencias, que el constructor 1 y el constructor tuvieron sus debilidades en su momento. Pero al ir juntando todas estas cositas es lo que lleva a que ya la ingeniería falle. ¿Estos estudios son 100% confiables, los de la Universidad de Medellín, los que nos acaban de entregar acerca de, pues, de lo que sucedió y de lo que se debe hacer? Porque dice que hubo errores de planeación, de construcción, de seguimiento. A ver, yo creo que tenemos la misma Universidad de Medellín dentro de su estudio, dice, aquí falta todavía profundizar en otros temas que no está dentro del alcance del estudio que nosotros estamos entregando. Y también dentro del estudio de la Universidad de Medellín se tuvieron que hacer algunos ajustes porque de pronto no se tuvo en el primer informe, no se tuvo como todo el conocimiento de la información que tenían tanto el contratista 1, el contratista 2, ya en estos días el diseñador también nos allegó un informe diciendo, vea, es que los conceptos o las premisas que tuvo la Universidad de Medellín para diseñar el puente no fueron las premisas que yo tuve, por favor venga también, escúcheme, porque es que yo sí diseñé bien. Entonces mire que es una acumulación de cosas, entonces nosotros dentro de la Secretaría y con el acompañamiento que tenemos ahora de Fonvalme, con el contrato con Edu y contando ya con Integral y con Concreto, nosotros esperamos esclarecer qué es lo que en realidad está fallando tanto, qué fue lo que nos descuidamos o nos relajamos que nos llevó a que esto se nos volviera de verdad, que esto parece casi que una hecatombe, porque es que uno nunca espera que un proceso, un contrato se le duplique, esto lleva más del doble del tiempo que teníamos establecido. Entendemos completamente a la comunidad, el alcalde vive encima de nosotros, es que la comunidad es muy paciente con nosotros, antes ellos no se han enojado, pero nosotros en contraprestación a esta paciencia que ha tenido la comunidad, nosotros queremos entregarles la mejor obra y de unas condiciones de calidad óptimas para lo que la gente está pagando por estas obras de valorización. Para como concluir un poquito lo que está diciendo Luz Marina, en estos momentos la Universidad de Medellín e Integral vienen a una mesa precisamente resolviendo todas esas inquietudes liderados por Infraestructura y la EDU para precisamente cuando salga con concreto a realizar las obras que va a realizar complementarias, todas estén bien diseñadas y bien estructuradas. Pero hablemos, o sea, de la palabra clave, adelante. O sea que responsabilidad. Una de las funciones de Integral va a ser la revisión y o ajustes a los diseños de la universidad. Sí, sí. Si él va a aplicar, digamos, la sismorresistencia, él podrá hacer cambios de agregar un hierro que falta. En fin, yo creo que esa firma Integral le da confianza a todos nosotros, porque estoy seguro de que él va a hacer esa revisión. Bueno, y ya para finalizar, yo quiero preguntarle a Pedro Juan, ¿ustedes han de pronto pactado o solicitado un tiempo? Usted me decía hace unos segundos que nos cumplan en los plazos. ¿Han puesto un plazo? Pues no, el plazo no lo podemos poner nosotros, ni mucho menos la comunidad. ¿Se lo han pedido? Pero sí lo hemos pedido. Uh-huh. Yo creo que las firmas no se los han dado a ustedes, o no sé, pues ellos nos pueden responder. Quisiera comprometerse con esa pregunta, pero es la que todos queremos saber, secretario. No se trata de imponer o de decir que en un mes tiene que estar lista o en dos meses, pero se trata de que esta vez los contratistas, que si se atreven a dar un plazo, de verdad para ese mes la gente esté usando la obra. Estamos hablando de meses, años. A ver, años. Yo creo que es supremamente prudente la respuesta que ha dado Juan, porque en este momento, y el alcalde ha sido muy claro en eso, en esta administración no queremos tener plazos políticos, sino plazos técnicos. Entonces yo en este momento no me puedo comprometer con la comunidad a decirle, en 4 meses vamos a tener lista la obra, y el 21 de octubre que Integral nos entregue el ajuste, nos diga, no, es que, ya que nos demoramos 1 año, nos demoramos 2 meses, nos demoramos 3 meses, no. Tenemos que esperar a que nos entreguen el informe, y cuando nos entreguen el informe, les decimos claramente, ya, nos vamos a tomar
este tiempo. Bueno, pues a todos ustedes les agradezco mucho por estar aquí esta noche con nosotros en Punto de Giro. Como dice el señor Ignacio, este muerto lo vamos a revivir. No, así que paciencia, bueno. Paciencia, ya esperamos 2 años, pues un añito más. Feliz noche y a descansar. A ustedes gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias.